El misterio de la muerte del presidente de Haití sigue en pie. Aún no se sabe quién en realidad fue quien lo mandó a asesinar o quien contrató a los milicianos que lo ultimaron en su residencia en Haití. La esposa del presidente haitiano regresó al país hace unos días, escoltada y con un chaleco antibalas por miedo a que alguien pudiera nuevamente atentar en contra de su vida. Sin embargo, los ojos están puestos en la primera dama de la nación por varias situaciones irregulares que ocurrieron dentro de la habitación donde fue ultimado el presidente de Haití. Son muchas las dudas que quedan aún en relación a la participación o no de la primera dama dentro del magnicidio al presidente Chauvenel Moisés, por parte de milicianos colombianos que llegaron con la específica misión de dar de baja a todos quienes estuvieran en la habitación esa noche. Aún así, Queda la duda si la primera dama se encontraba alertada de la situación y buscó refugio en algún lugar de la casa antes de la llegada de los colombianos. La siguiente es una llamada que obtuvo un medio colombiano con una de las esposas de uno de los militares contratados para la misión en Haití. Escuchemos atentamente. Yo soy la esposa de uno de los capturados de Haití ayer pues a ellos eh, los llevaron hasta República Dominicana y ya de ahí entonces decidían para dónde los no lo llevaban porque quizá todos no los llevaban para las más partes y no es donde los necesitaba la empresa. Pues sí, inicialmente las empresas les ofreció dos mil setecientos dólares mensuales. Pues eh, eh, entrenaban, hacían ejercicio, prestaban guardia, cocinaban, porque pues eh, cocinaban ellos mismos, les tocaba ya dos por día, porque la comida era pues como diferente, entonces preferían pues como cocinar ellos, al otro día no él al otro día sí me escribió y me dijo que como a despedirse que que que, que estaba huyendo que porque lo estaban atacando que él no sabía qué había pasado que que no entendía pero bueno ya yo no tuve más más contacto con él y pues eh, anoche en las noticias de las siete de la noche pues, Obviamente, básicamente eso fue ayer en la mañana, pues que, que estaban resguardados, eh, que porque los estaban pues como buscando, que él todavía no entendía muy bien qué había pasado, que se como complicado las cosas, que pero la verdad fue muy, muy vaga la, la que cuidara mucho a los niños, porque la verdad como que no sé, sería que le daba miedo perder la vida, bueno no sé la verdad, porque fue así muy, muy, muy vago y ya se quedó sin señal, porque la, la, la comunicación era vía WhatsApp porque él no tenía sin car para llamar y pues el número de que él tenía pues obviamente no funciona. Entonces siempre la comunicación era vía WhatsApp. Existen versiones que señalan a la primera dama como una de las cómplices de tal magnicidio. Otra de las incógnitas que se generan en estos momentos es que ella resultó herida y una de las misiones de estos mercenarios independiente del país que sean es la de no dejar testigos en la escena del crimen. La pregunta es, ¿Por qué la esposa del presidente resultó herida y no precisamente de gravedad? Tanto así que días después regresa a la isla a presentarse, y aún sabiendo exactamente quiénes fueron los responsables del magnicidio de su esposo, asegura no poder o no estar preparada aún para dar dicha información, siendo ella la testigo presencial de primera mano de lo que pasó exactamente y de lo que ocurrió en la habitación de la casa presidencial minutos antes de ser dado de baja el presidente de Haití. Otra de las preguntas que se hacen las personas en estos momentos es el tiempo exacto que tuvo la primera dama para esconder a sus hijos en otro lugar de la casa, para que no fueran acribillados o heridos por parte de este comando armado, o, si esto lo hubiera hecho mucho antes de la llegada del comando, alertada por uno de los hombres de seguridad implicados en tales hechos. A pesar de todo lo que ocurrió en Haití esa noche, se desconoce el paradero de los dos hijos del presidente y la primera dama. No se sabe aún si ellos se encontraban esa noche en la casa del mandatario o si por el contrario lo que dice la señora primera dama de Haití es mentira y sus hijos no se encontraban esa noche precisamente en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. Queda en el aire, la participación o no de la primera dama y del primer ministro de Haití en el magnicidio del presidente haitiano. Déjame en el comentario, ¿qué opinas tú, si crees que la primera dama tuvo algo que ver en el magnicidio y muerte del presidente o si por el contrario es otra víctima más del comando armado de militares colombianos que llegó a acabar con la vida de Chauvenel Moisés? Gracias por ver nuestro canal, nos vemos en el próximo video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones.